Bisagra hidráulica 2000, de fijación a piso. Hacemos un resaque de 31 por 11 a una profundidad de 4.4 centímetros, a una distancia de 15 centímetros del punto de giro de la bisagra a la pared. La medida puede variar según lo requiera su puerta. Para colocar el pivote superior, perforamos a 15 centímetros del punto de giro a la pared. Recuerde que la medida es variable. Y a continuación, a 7 centímetros del centro del barreno anterior, hacemos otra perforación. Posteriormente, hacemos 6 perforaciones a las medidas mostradas para la fijación del pivote superior. La primera perforación la hacemos con una broca de media. La segunda, que es la de ajuste, con una broca de 3 octavos. Y las perforaciones de la fijación con una broca de 3/16. Colocamos el pivote superior en el marco como se muestra. La bisagra cuenta con tornillos para el ajuste vertical. Y tornillos para el ajuste horizontal. Además de 2 válvulas de ajuste. Una para la velocidad del cierre amplio y la otra para la velocidad del cierre final. Se rediseñaron los brazos. Ahora cuentan con 2 perforaciones adicionales para el ajuste y 6 tornillos para la fijación. También se rediseñó el tamaño de los brazos, de 30 por 4 centímetros. Y una altura de 3.7 centímetros. Esto para que entre a presión en el perfil. La bisagra 2000 tiene una capacidad de carga de 150 kilogramos. Ajustamos la altura del pivote con un desarmador. www.perfileto.com